Hey, ¿qué onda, amigos de YouTube? Aquí les traigo una video respuesta o un video del video que subí sobre cómo hacer un live stream con XSplit. Y pues a algunos les salió un problema. Aquí en la pantalla van a estar viendo unos mensajes de los problemas que les salen, de los comentarios del video anterior. Y pues como ven en el último comentario que va a pasar, todos esos son los reclamos. Bueno, por decirlo así, el último pues me pidió un video tutorial y pues para hacer, pues cómo no hacerlo. Y pues bueno, vamos con el tutorial. Ahora vuelvo. Y bueno, aquí estamos de vuelta en la pantalla de YouTube de mi canal. O pueden entrar directamente en YouTube. Y pues para arreglar este problema, primero les voy a enseñar por qué les sale problema. Oh, puta madre. Les voy a enseñar por qué sale el problema. Simplemente porque a la hora de... Esperen. A la hora de gestor de videos para activar el stream. Miren, todos estos pasos ya los expliqué en un video anterior que lo voy a poner en la descripción. En eventos en directos, por ejemplo, en directo ahora. Nuevo evento en directo. Y pues, título, el que sea. Descripción, el que sea, lo voy a hacer privado. Porque no quiero que lo vean. Entretenimiento, lo que sea, separan lo que sea. Nada más déjenme ver a qué hora son las 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serían las 22. No. Sí, 22. 22. 25, que empiece. Que se acabe a las 23. Suponiendo. Acepto los términos. Crear evento. Debe ser una imagen, lo que sea. Acá nos vamos a ir a el XSplit. Aquí lo abrimos, ya después de aquí vamos a broadcast. Esto, como dije, ya lo expliqué. Así que si necesitan, si se equivocan en algo, y les dejo el video. Esto lo voy a hacer rápido. Como ven en la pantalla, en esta pantalla, que el nombre del stream. Esto no afecta mucho. Lo que tenemos que cambiar es aquí. Nombre de la emisión. Control C. Control V. Y acá arriba. Control C. Control V. Puta madre. Control V. Ahí está. Como ven, ahora va a funcionar. Pero todavía no les digo por qué. Vamos a iniciarlo. Como ven, todo va a salir perfecto, sin trabas ni ninguna cosa mala. Miren aquí, que ya va a iniciar. Sin trabas ni ninguna. Ya ven. Y a ustedes no les sale por una buena razón. En directo ahora. Nuevo evento en directo. Ah, no, antes. Primero, porque si ven este cuadrito azul, seguramente ustedes dieron clic aquí. Dijeron, oh, qué buena experiencia en videos. Probaron una nueva experiencia en directo. Será genial. Ya verán por qué no. Título, como hicimos todo lo mismo. A las mismas 23, ahora que empieces, sí, a las 23... y media, y que se acaba a las 24. No, eran las 22, ¿verdad? 22. Y que se acaba a las 23, todo normal, todo igual. No, es que privado, obviamente, igual. Crear evento. Lo pongo en privado para que pues no se ponga público y no lo vean, porque es una mierda. Pues aquí vamos a ponerle. Seleccionar una frecuencia de bits. Esta es la calidad. Pues obviamente, pues para que se vea normal, le elegiría en 360p. Yo no lo cambiaría, la verdad. Ah, no, de todos modos esto se cambia porque vamos a poner otros codificadores. Nombre de la emisión, igual, todo igual. Control C, vamos a el XSplit. Esto sigue emitiendo. Vamos a cambiarlo, vamos a dejar de emitir. Edit Channels, vamos a editar otra vez. Y van a ver que ahora no va a funcionar. No sé por qué es el problema, pero pues hasta ahora yo lo traté de solucionar y no he podido. Control V, vamos a URL de principal, ahí está.
La cambiamos. O seleccionar todo. Control V. ¿Qué pedo? Guardar el servidor principal. Así. Supuestamente así debería ser. Sí. Y ahora vamos a tener que darle. Ok, espera. 400 kbps. Pues la verdad no sé. Aquí y le damos en ok. Ok. Vamos a empezar a emitir. Y van a ver que no va a funcionar. Guardar cambios, sala de control. Ya vamos a la sala de control. Y pues como ven, sin datos. Emisión 360p. No hay datos. Y a veces cuando hay datos, como ven, óptimo, todo está correcto. Sí, como no. No se ve nada. Nada. O bueno, dice que va a empezar en 2 minutos, pero yo estoy emitiendo, ya debería haber empezado. Bueno, lo voy a pausar para que vean cómo no va a funcionar. Ahora, pues ya estamos de vuelta y como ven ya va a iniciar. Veamos si inicia o no. Iniciando. Y así se pueden quedar una hora y no va a iniciar. Y como ven, emisión principal. Utiliza una frecuencia de fotogramas de 2 segundos como máximo. Los fotogramas que deben enviar a la suficiente frecuencia que lo que puede reproducir en el almacenamiento en booter. Bla bla bla, problemas, problemas, problemas. Esto. Un valor de frecuencia de bits para la resolución es 750. El valor de la frecuencia de bits es de 140, o sea que necesito reducir los bits. Ya lo intenté, no funcionó. Si alguien sabe el problema de esto, pero pues por ahora. La única solución de aquí. Primero voy a eliminar esto. Finalizado. No, 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 no. No, no, qué mamada es. Próxima misión. Aquí está. Aquí. Acciones. Eliminar. Primero voy a eliminar estas. 3, 2, 1. Sí, eliminar. Listo. Pues. La única manera. Sería, has activado una nueva experiencia de misiones en directo. Desactivar. Volver a la plataforma anterior. Listo. Esa es la forma. Y ya. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Que lo puntúen si les sirvió. Si no les sirvió, pues que también lo digan. Y nos vemos en la próxima, amigos. Adiós.